falsete ahí. Qué rico. Bueno, pues me encuentro en pleno corazón de Sierra Morena. Estoy en este entorno, en este paraje magnífico. Estos son los montes comunales en Adamuz. Por supuesto que para venir aquí, para recorrer aquí los distintos senderos que tenemos, que podemos andar y que no nos podemos salir de ellos, ¿no? Hay que pedir permiso, hay que solicitar un permiso para, como digo, para recorrer estos senderos. Es la primera vez que vengo a este sitio y bueno, pues vamos a practicar lo que es la fotografía, vamos a ver el entorno y vamos a hacer lo que es fotografía a rececho. Esto es un sitio que está pues súper protegido. Bueno, aquí podemos ver distintas aves. Bueno, aquí está el águila imperial, el águila real, ¿no? Águila calzada también. A ver si tenemos suerte de ver. Y luego aparte, pues en fin, ¿no? Lo que son ciervos, venados, ¿no? Y distintos mamíferos, pues que, bueno, que si tenemos la suerte, lo podemos observar, ¿no? Por aquí. Vamos a recorrer, como he dicho antes, los distintos senderos que nos podemos encontrar aquí. Y bueno, pues vamos a ir grabando y vamos a ir documentando lo que vamos viendo. Aquí, por supuesto, hay casitas rurales, donde, pues bueno, podemos venir aquí a pasar una temporada tranquilo, rodeado de naturaleza y bueno, pues con paisajes como este, ¿no? La laguna esta que tenemos aquí, el agua, bueno, esto parece un espejo, ¿no? Y casitas pues como esa que tenemos ahí. Pasito, andando, observando. Bueno, pues como vamos con fotografía de rececho, os voy a explicar cómo voy a configurar yo la cámara para este tipo de fotos, ¿no? Vamos en plan tranquilo. Y bueno, los parámetros de la cámara para los amantes de los datos y de la información. Pues bueno, he subido el ISO para conseguir velocidades rápidas, ¿no? Lo tengo el ISO 1200. Velocidad, pues según si estamos a la sombra o estamos queramos hacer fotografía donde tengamos sol, pues nos dará una velocidad una u otra, ¿no? Subir el ISO es para conseguir eso, velocidad rápida por encima de 1000, ¿no? El diafragma lo más abierto posible, 5 o 6, y el punto de enfoque, pues selecciono el punto de enfoque central, ¿no? Un único punto de enfoque, el punto central y lo de alrededor, digamos, los tengo expandidos también para enfocar así más preciso si no encontramos cualquier pajarillo, cualquier ave o cualquier otro animal, ¿no? Que tengamos el punto ahí, ¿no? Por supuesto, la ráfaga en alta velocidad y el enfoque lo tengo en iServo. Por ahí se oye hasta un pavo, por ahí. Un poquito. Gallinita, es difícil, ¿eh? Grabar y grabarse y hacer fotos a la vez es difícil, ¿eh?
Para hacer este tipo de fotografía rehecho, pues bueno, no es lo mismo que estar al acecho, ¿no? Digamos que es todo lo contrario, ¿no? Al acecho estamos escondidos en un sitio y esperamos, ¿no?, a que, digamos, que la fauna, a que los animales, pues vengan a nosotros, ¿no? Ya sea con aporte de comida o en un sitio que sepamos, ¿no?, que frecuentan animales, ¿no?, y con nuestros ahí y escondidos, pues eso. Ahí hacemos fotos así al acecho. Ahora pues estamos a rececho. A rececho pues consiste, pues, por ejemplo, como ahora, ¿no?, en andar, ¿no?, despacito y observando, ¿no? Y bueno, pues este tipo de fotografía, pues aquí conseguimos otro tipo de fotos, ¿no? No lo tenemos, digamos, todo controlado, ¿no? Como sí lo podemos tener cuando estamos fotografiando al rececho, ¿no? Que sí podemos elegir el fondo, sí podemos elegir el lugar, podemos incluso poner posaderos, ¿no? Y en este tipo de fotografía, pues bueno, no sabemos si, bueno, si estamos fotografiando aves o vemos un ave, ¿no?, pues en dónde se va a posar. Tenemos menos control, ¿no?, de la situación. También, pues bueno, nos saldrá otro tipo de fotografía. Digamos, más espontánea, ¿no?, más casual, ¿no? Y bueno, pues consiste, pues, ir caminando y observando y, bueno, pues a ver qué nos podemos encontrar, ¿no? Estamos en pleno invierno, ¿no? Ahora mismo pues no hay mucho movimiento, parece que no hay mucho movimiento de aves, ¿no? Como he dicho antes, es la primera vez que venimos aquí a este sitio y lo que quiero es ir recorriendo los distintos senderos y pues bueno, observando por si vemos algo más interesante y ya pararnos más en sitios más específicos. Como veis, cámara aquí al hombro, también los prismáticos, y bueno, aquí preparado a lo que surja. Tenemos gallina aquí, ¿no? Sí. Hoy no he podido oír porque no se oye absolutamente nada. Esto es silencio, silencio absoluto. Cosa muy rara, ¿no? No sé, también será la época del año en la que estamos. Como he dicho antes, estamos en pleno invierno. Y la verdad que es que no se oye ni el canto. Vamos, hace un rato sí he escuchado un carbonero por allí, pero no se oye el canto de ningún ave. Si no, mira, yo estoy en silencio ahora mismo. Ahora, si queréis paz y tranquilidad, esto es maravilloso. Naturaleza en silencio, sin prisa. Por supuesto que en un entorno de esto no es solo venir a hacer fotografías de fauna o de aves, ¿no? Aquí pues podemos hacer también fotografías a la flora. Ahora cuando llegue la primavera, podemos hacer fotografías también de paisajes, de detalles, ¿no? Aquí pues con los pinos que tenemos, bosque mediterráneo. Y como he dicho, no es solo venir a hacer fotos a la fauna. Ahí tenemos cajas nido para distintas especies. Aquí en este punto del sendero hemos llegado. Se ve que por aquí pues corre un arroyo por aquí. Mira por aquí. Pero como veis,
está todo, bueno, que es una pena, en cuestión de agua. Este año, la verdad que está siendo un año difícil. En enero no ha llovido nada, ni cuatro gotas son poco. Pues no han caído ni tres gotas. Entonces, la verdad que está la cosa fatal de agua. Hace falta agua, pero como el comer. Como siempre, el cafelito no puede faltar, y más en esta mañanita fresca. Además que sí, ahora se está abriendo el día y hay un día agradable. Pero esta mañana era fresquita, ¿no? Ahí hemos visto antes un pajarillo muy chiquitillo que muchas veces es difícil de detectar. Vamos, de hecho lo hemos visto porque se estaba moviendo en el tronco. Y es un agateador, ¿no? Y un pajarillo que es difícil, digamos, de observar y llama el fotografiarlo porque se camufla muy bien entre la corteza de los árboles y sobre todo de los pinos, ¿no? Ahí buscando alimento, ¿no? Llega, se pone y se queda quietecito y la verdad que es difícil, difícil, digamos, de observar. A no ser que se mueva por el tono de su plumaje, pues se camufla muy bien, ¿no? En este tipo de troncos, ¿no? Eso que estamos escuchando es un pinzón vulgar. Hace frío, tengo las manos congeladas. Vamos haciendo fotografía a rececho, pero siempre nos encontramos con paisajes como el que tengo yo aquí delante. Entonces, esto hay que aprovecharlo también. Muy fácil. Cambiamos de objetivo, ponemos el gran angular y buscamos un encuadre para fotografiar, como digo, este bello paisaje que tenemos aquí, pues lleno de. Aquí una roca llena de musgo y bueno, buscamos un punto bajo para fotografiar pues bueno, los pinos que tenemos aquí y engrandecer este paisaje. Bueno, pues vamos a seguir. A ver si puedo yo gatear. Bueno, pues hemos salido ya de ahí, de lo más adentro del bosque, de recorrer los senderos, ¿no?
Y ahora pues estoy en este, digamos, campo abierto. Y la verdad que entre los límites de, digamos, de lo que es, donde podríamos llamar donde empieza el bosque, a esta zona más abierta, en esa frontera, en esos límites, es donde podemos también observar más fauna y donde podemos, en este caso, ver más aves también. Aquí tenemos un planiferio, porque esta zona que estáis viendo, pues bueno, aquí, como estamos aquí ya en esta zona más abierta, aparte aquí hay un cartel, estrella polar, o sea que el norte lo tenemos ahí. Aquí hay poca contaminación lumínica y bueno, pues podemos, aquí por la noche podemos observar, pues, aparte de la luna, el día que haya luna, pues, en fin, ¿no? Buscar la estrella polar y hacer fotografías nocturnas, la Vía Láctea y todas esas cosillas. Mira quién tenemos por aquí. Estas son cosas que nos podemos encontrar en sitios como estos. Aquí llevo un ratito, me he parado aquí en este lugar porque estoy viendo lo que son currucas. Estoy viendo pinzones también, carboneros. Y bueno, a ver si podemos grabar algo. Esto que tengo aquí, a mi espalda, por eso me he parado aquí en este lugar, porque esto de aquí es un jai, ¿no? Que, bueno, pues, desgraciadamente está abandonado. Ahí tenemos al amigo bebiendo agua. Esto es un jai para aves pequeñas, para aves que podemos ver aquí, como las que he comentado antes, currucas, pinzones, carboneros. Y pues bueno, está un poquito dejado a la mano de Dios, ¿eh? ¿Tú qué dices? Está esto dejado, ¿no? Mira, un herrerillo aquí al lado. Y como digo, esto es un jai y ahí tenemos el bebedero. Entonces, pues, he estado observando aquí porque, bueno, pues, esto es un jai para hacer fotografías a aves pequeñas. Y como digo, pues, está un poquito abandonado. ¿Tú quieres ver la foto? ¿Quieres? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Tranquilo. Le voy a dar una clase aquí al amigo. Espero que no le meta un bocado al micro, ¿no? Me he echado la red de camuflaje por lo harto y bueno, me he apalancado aquí a ver si, pues bueno, podemos fotografiar alguna que otra ave por este entorno. Estoy muy cerca de los dominios del águila, de un águila real, que suele merodear por aquí. Y bueno, pues a ver si tenemos la suerte de verla, aunque sea en la distancia. Han pasado unas pepas hace un momento por aquí al lado.
ahí estoy escuchando ahora como un pico picapino, un pito real, picando. Buenos días, voy caminando por los distintos senderos que tenemos aquí y bueno, pues he observado que hay varias cajas nido, ¿no?, a lo largo de los senderos, pero bueno, me he parado aquí en esta. Aquí voy a estar un ratito a ver si podemos cazar alguna de las aves pequeñas, ¿no? Ya he visto por aquí unos cuantos herrerillos, así una familia de herrerillos, digámoslo así, y bueno, voy a controlar un poquillo la caja está nido, a ver si tiene algún movimiento, a ver si tenemos ahí algún habitante en esa caja. De el cafelito por la mañana. Me he parado aquí, estoy sentado en el suelo. Estoy ahí controlando otra caja nido, que bueno, también he visto movimiento, ¿no? En la anterior, pues, no había nada, mucho herrerillo por ahí alrededor revoloteando. Y aquí, pues bueno, también ahora he visto movimiento. He avistado también una ardilla por aquí, por esta zona. Entonces he decidido pararme aquí y voy a estar aquí un ratito a ver si avistamos, a ver si vemos más cositas. También he visto una pepa. Y bueno, tomando el café tranquilamente y esperando acontecimientos. Thank you.
dije al principio, para venir aquí a las montas comunales hace falta pedir, pues bueno, sacar un permiso. Y cosa importante, pues que no nos debemos salir de los senderos, ¿no? Vamos, los permisos que conceden es para, bueno, más que todo para esto, para hacer senderismo, ¿no? Por los distintos senderos que tiene, bueno, porque tiene este entorno natural. Bueno, pues nos vamos a marchar ya de los montes comunales y, bueno, en fin, hemos podido avistar, por lo menos ver y grabar un poquillo, porque, bueno, pues ya sabemos que las aves son muy recelosas. Pues bueno, hemos estado viendo lo que son aves pequeñas por aquí, por supuesto, pues se puede observar ya más a la distancia lo que son rapaces, ¿no? Lo que son buitres, el águila real. De hecho, aquí por esta zona, pues hay hide, ¿no? De una empresa, ¿no? Que por supuesto, pues previo pago, pues te llevan ahí al hide y se pueden hacer fotos muy, muy chulas, ¿no? Sobre todo al tema de buitres y rapaces, ¿no? Y águila. Yo he preferido, pues bueno, lo que es recorrer aquí los distintos senderos que tenemos en este parque natural de los montes comunales. Y bueno, pues hemos visto aves pequeñas, ¿no? Lo que son herrerillos, verdecillos. Ahora he tenido ahí un encuentro con una parejita de oropéndolas, ¿no? He podido grabar ahí, pero muy, muy, muy fugazmente, ¿no? Siempre, bueno, también podemos ver urracas, lo que son los rabilargos, curruca, en fin, ¿no? Varias especies de aves, ¿no? Y que, bueno, pues que nos podemos encontrar y podemos fotografiar, a lo mejor no como nosotros queremos, pero bueno. Como he dicho antes, disfrutamos de este entorno, disfrutamos de la naturaleza, disfrutamos de los sonidos y disfrutamos de la fotografía, con que, bueno, sin más, gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos.